Hello, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Go. Desde el elevador. ¡Vámonos! Yeah. 오늘 우리는 특별한 계획 없지만 그냥 어디 갈 거고 가기거리 먹을 거야. Yes. 예, 여름이라서. 네, 여름이라서 엄청 더워요. 근데 내가 사실 일본 가기거리는 많이 안 좋아해. 그 이유는 내가 차가운 거 먹으면 머리 아파져요. 바로 아파져. Es un raspado de hielo con jarabe. Es una raspa que le decimos en México. 이제 고등방 걸었는데 벌써 더. 까만색이 뭐 있으니까. 그거도 그렇긴 한데. Calladito suda todo el día, todo el tiempo, en verano. ¿Eh? Miren, y hemos venido a esta calle que está llena de restaurantes, cafés y muchas tiendas. Aquí vamos a encontrar seguramente algo rico de comer porque es la hora del almuerzo. Y también el postre que queremos mostrarles que se llama kakigori. Miren, vamos a comer en este restaurante que es de Donkatsu, pero tienen este que es estilo mexicano, así que yo lo tengo que pedir a ver qué es esto que inventaron, mezcla de comida japonesa con mexicana. Miren chicos, podemos ver cómo están preparando la comida. Ese de ahí es el mío, ya huele como a salsita picosa, pero no creo que pique mucho porque en Japón nada pica. Y miren, ya llegó la comida. Este es el de Hayato, se llama katsudon, que es como una milanesa de puerco y tiene huevito y debajo arroz. Y este es el mío, que es el estilo mexicano, y el arroz pues es un arroz con salsa picante y lleva salsa picante, y aquí está al centro la milanesita y lo vamos a acompañar de sopa miso, así que itadakimasu. Buen provecho. Buen provecho. Chicos, estaba súper delicioso, pero muy grande, así que no me lo pude acabar. Y si se están preguntando si picaba o no, no picaba, pero estaba muy rico. Miren, en esta misma zona está esta calle, que es en realidad un mercado muy famoso aquí en Kioto. Se llama Nichiki Market y tiene mucha comida callejera. No creo que vayamos a comer nada porque la verdad es que estamos súper llenos, pero pues es una zona turística y famosa de aquí, así que se los queríamos enseñar. ¿Y qué es? Furikake, pap bien. Ah, está llevo de eso. Ah, este ya anda checando el mandado. Yo que tubo bien. Yo que. Miren, y aquí también tienen estas paletas que tienen forma de pulpito, pero es un huevo. Y lo de abajo sí es un pulpo, chiquito. Pero pues yo no puedo probar estas cosas. Miren, hay un montón. Veníamos aquí sin la intención de probar nada y lo primero que hace el Hayatito es ponerse a probar furikakes. Hayato ya fue al señor en el mercado platicando con la señorita, probando cosas, bueno, comprando cosas ponerte para la casa. ¿Qué es esto? Senbei. Kimchi. Seafood? Dry. Sa dry. Seu. 그런 것도 있고. 이거 콩이지. 콩. 이모. Interesting. Miren, esta es una de mis tiendas favoritas del mercado. Es muy bonita y es de dulces. Miren, estas son gelatinas. Pero díganme que no son las gelatinas más bonitas que han visto.
Miren, y estos de aquí son unos kits de sushi, pero en realidad es dulce. Son muy kawaii. Miren, y todas estas de aquí son gomitas, pero son completamente adorables. Miren, y también tienen alcohol, pero este estuvo muy de moda un tiempo porque tiene una flor de sakura. Está muy bonito. Matcha beer. ¿Tienen cerveza de qué? ¿De té verde? No. ¡Wow! ¡Wow! ¡Interesante! ¡Moma! ¡Oh! Y tienen unas cervezas también que solamente son hechas aquí en Kioto. Pero lo más sorprendente es esto. ¡Wow! Cerveza de té verde. Eso sí que no se me antoja, ¿eh? Aquí hemos venido a comer el kakigori. Miren, estamos viendo el menú de los kakigori. ¿Y de qué hay? ¿Y de qué hay? Peach, tomato yogurt, okay. Rare cheese passion fruit, okay. Ume and shiso, okay. Anmitsu, 딸기 밀크, ume, matcha, uji kintoki, red bean. Este es el tradicional. Ya. Liqueur, hojicha, 다니아 좋아하는 거. De red beans y so. A mí no me gustan los frijoles dulces. Yes, talgimilku. Nos acaban de traer esto y le pregunto a Hayato que qué es. Ok, ya hemos preguntado y esto es una castaña y está cubierta de frijoles dulces. Y tristemente a mí no me gustan los frijoles dulces, así que Hayato tiene dos. Wow, chicos, acaba de llegar. Está enorme. Pero tatán, les presentamos el famoso kakigori. Esta es de leche y este es de fresa, o sea, está dividido en dos. Y creo que este de aquí es mochi. Sí, nos dieron mochi. Huele delicioso. Wow. Yes. Machiketa. Y orumi, bonga soft. Y matcha. Siempre. Ok, es la hora de la verdad, lo vamos a probar. No moco. Ok. Wow, chan. Wow, está bien rico. Wow. No, machizo. Mochi. Bien, ya se está derritiendo y ahora entiendo por qué la cuchara es tan grande. Se distribuye toda la lechita. Chicos, y ya regresamos a la casa. Tuvimos un día muy divertido, pero hace mucho calor, así que ya nos regresamos. Todavía es temprano, son como las 5 de la tarde, pero oigan, les quería contar que nos timaron. No sé si se acuerdan que hace algunos videos les hicimos un comercial de una mini impresora y les dijimos que era una colaboración. Pues, ¿qué creen? La marca nunca nos pagó. Nunca nos pagó, ya pasaron meses. No responden mis correos ni nada. Es una página que se llama Banggood. Así que pues nada más les quería decir que no sé si sea una página muy confiable. Y que a pesar de que les hicimos esa colaboración de la mini impresora y también del mini proyector, pues como no nos pagaron, no se me hace que sean muy de confianza. Entonces nada más quería decirles para que no hagan compras ahí. Pero pues sí, es la primera vez en toda mi vida y en todo el rato que tengo haciendo videos en YouTube que me timan. Y
que la marca me hace mensa, pero pues ya ni modo, ahora me voy a poner las pilas para que no me vuelvan a hacer lo mismo. Y bueno, nada más les quería contar ese chisme, así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!